hablar de estas tintas. Tinta labial es del catálogo Paula en campaña 6, que fue su introducción, estuvieron en 40 pesos y de hecho aquí la adquirí. Tintas labiales con aroma y sabor más vitamina E. Nuevo labial BC Crazy con aromas y sabor más vitamina E. Gama de colores que te pondrán a la moda. Fórmula ligera deja un look con efecto satinado, labios frescos y naturales. Tiene un contenido neto de 6 mililitros. Labios increíbles para estas fiestas patrias. Bueno, esto fue de campaña 6. Hay tono grosella, fresa, uva y cereza. Vamos a ver qué tal me fue con la aplicación y regreso. El producto, este, bueno, si lo notaron, pinta de acuerdo o va aumentando el color, por decirlo de alguna manera, entre más capas. Por ejemplo, pones aquí y no se ve tan intenso el color, pero deja secar y aplicas otra capa y ya es cuando aumenta el tono. Este es el fresa. Ay, ya me manché por estarlo oliendo. Sí huele a fresa y de hecho eso de sabor sí es cierto. Quise hacer la prueba de mancharme un diente y según yo sí se manchó, pero se quitó fácilmente. Y entonces fue ahí donde pues lo probé y sí sabe a fresa. Me gustó. Cuando me llegó había dicho como que no me gustaba, como que lo sentía que no dejaba bueno, más bien no dije que no me gustó, dije que no sentía que fuera tan intenso el color, pero después ya con el uso descubrí que eso, que si le das otra capa, deja secar y le das otra capa, el color se hace más intenso. Y eso es lo bueno también de las tintas, que no, por ejemplo, hay tintas o labiales que, bueno, más bien labiales, que si le das una segunda capa como que se ve pastoso, se ve mal la aplicación, y en este caso no. Esa es otra cosa que me gustó. No, tú puedes. Lo he hecho. Bueno, lo he usado con una sola capa, con dos y con tres. No, no, no me ha dejado esa textura pastosa o fea. No. En mi caso, pues sí me llega un poco a irritar los labios. Pero siempre les tengo que comentar que yo sufro. Bueno, mis labios tienden a ser muy, muy resecos. Entonces los labiales mate, las tintas a veces igual los resecan aún más, pero lo que yo suelo hacer es pues aplicarme la tinta y ponerme un protector labial. En este caso, en el de la aplicación, no usé protector labial, simplemente usé la tinta
Y bueno, la verdad es que otro producto de Paula que me sorprende, me gustó. Y de hecho, ya estoy próxima, tal vez salga después de este video, cuando ya haya metido campaña 7, pero voy a pedir otro, tal vez el uva. Yo creí que fresa era un poquito más rosita. Entonces, me gustaría que vinieran los tonos, porque yo me hacía, pues aquí la tapa se ve rosa, ¿no? Y ven el producto y no se ve rosa. No sé si se alcanza a ver. Entonces, tengo un poquito la duda con esto. ¿Cuál pedir? Pues sí, yo creo que el uva, a ver si me sale un moradito bonito. Y bueno, en general me gustó. Es la tinta Flavor Tints de BC Crazy, la línea BC Crazy del catálogo Paula. Si tú estás interesada en vender, Paula, te invito a que entres al Facebook oficial, Paula Beauty. Creo que dice Paula Beauty oficial. Tiene poquitos me gusta, tiene como 200 y algo. No lo confundas con el mío, con otras, bueno, la mía tiene apenas como 55 me gustas, mi página de Paula. Y hay otra igual, Paula Tuxtla o Paula, no recuerdo, pero igual tiene poquitos likes o me gustas. La página, el Facebook oficial tiene igual poquitos, pero son 200. Ay, no recuerdo la cantidad exacta, pero no pasan de los 300. Y bueno, eso es todo por esta tinta que me gustó. Y bueno, algo. Pues se supone que tiene vitamina E, no debería de resecarme tanto los labios, pero les repito que por lo general las tintas y los labiales mates pues hacen eso en mis labios. Hay personas a las que incluso hay tintas o labiales mate que las llegan a irritar los labios. En mi caso no, simplemente es la resequedad normal que se produce. De hecho, aunque no tenga ningún labial, si no me aplico protector, mis labios al final del día se sienten muy, muy resecos. Entonces ya es como que algo normal en mí. Entonces esa como que esa característica ya es normal de mis labios. Y no le echo la culpa a la tinta, sino a mis labios. Y bueno, eso fue todo por este video. Gracias por ver el video. Te recuerdo que yo me dedico a la venta de productos por catálogo. Si tú estás interesada o en comprar alguno de estos productos, yo manejo envíos. Toda la información está en mis páginas o en mi Facebook, Ariana Garrido, por si te interesa. Gracias por ver el video. Bye. Teniendo mascarilla en la cara y me acabo de lavar la cara. Obvio también pues me lavé las manos y miren, aún estaba un poquito de la tinta. Entonces, me gustó porque sí, creo que eso no les dije, ¿verdad? Que siento que sí dura. Entonces, pues sí. Ahora sí, gracias por ver el video. Bye. Thank you.